Bueno, muchas gracias. Estamos hoy con dos celebridades de nuestra industria en una exclusiva para Produ. A mi derecha tengo Angélica Guerra, vicepresidente senior de producción internacional para América Latina y Estados Unidos Hispano de Sony Pictures Entertainment. Lo estudié, Angélica. Sí, te salió perfecto. Te salió perfecto. Y a mi izquierda tengo a una gran celebridad, ese escritor, académico, pensador, y ahora se está inaugurando en una nueva escritura, en un nuevo género de escritura, que es el entertainment. Nada menos y nada más que Moisés Naím, y estamos en uno de los sets de la nueva obra de Moisés, que es El Comandante. Hoy se revela mundialmente que Moisés es el escritor del Comandante. Aquí está nuestra jefa, Angélica. ¿Cómo empezar? O sea, ¿por qué Moisés va a escribir entretenimiento, un pensador de la geopolítica? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa escogencia, Angélica? No, la escogencia la hizo él con nosotros, cosa que le estaremos eternamente agradecidos. Moisés nos trajo esta maravillosa historia desde el día uno que nos la presentó. Le dijimos un sí rotundo, no hay forma de decirle que no a una historia que es un privilegio de contar para cualquier productora de televisión, y tener pues el respaldo de Moisés y su mente puesta en este proyecto ha sido un orgullo y un honor. O sea, entiendo entonces que Moisés llegó a Sony con la historia del Comandante. Moisés, brevemente, ¿cómo fue eso? Yo no soy el escritor de la serie, yo soy el creador de la serie. Yo tengo una historia que se la presenté a Angélica y que, para mi sorpresa, muy rápidamente me dijo que ellos la querían y que la querían producir, y compraron esa historia que yo había escrito. Y la transformaron en la serie que es hoy en día. O sea, ¿tú hiciste un libro llamado El Comandante o una investigación? Yo les presenté a ellos una historia, que creo que eran como 120 páginas, que es ahora va a ser una novela que va a salir pronto. O sea, cuando yo digo te bautizas como escritor de entertainment, ¿es así? Es así. La historia concreta es que yo escribí un libro que se llama El Fin del Poder, y una editorial me pidió que escribiera un otro libro que extendiera las ideas del libro El Fin del Poder. Y yo lo hice. Y cuando estaba a punto de mandarlo, decidí que yo no quería hacer eso de nuevo. Lo había hecho. Perdón, mandarlo a la editorial. A la editorial, para entonces, porque eso implicaba, si le mandaba la propuesta a la editorial, implicaba uno o dos años de estar escribiendo eso y después uno o dos años de estar hablando de eso. Y yo sentía que yo tenía dentro de mí una historia que quería contar, que la quería contar como ficción, y que la quería contar para un gran público. Y esa es la televisión. Y esa es televisión, y eso es una serie de televisión, y con el privilegio y la suerte de tener a Sony detrás de esto. ¿Y por qué Sony, Moisés? No creo, bueno, simplemente decir Sony es suficiente garantía de profesionalismo, de calidad, de estamos hablando con una de las compañías del mundo más reconocida en el tema de la televisión, ¿no? No, y además esta compañía Sony, bueno, se ha visto potenciada con la presencia de Angélica. Nosotros siempre decimos que Angélica ha sido la productora más importante que ha pasado por las oficinas de Miami de Sony Latinoamérica. Se están haciendo como nunca más horas que antes, y eso es gracias, Angélica. Sabemos que la televisión es un producto de equipo, pero también sabemos que hay un líder con un motor muy fuerte, que es Angélica Guerra. Angélica, El Comandante, para ustedes, ¿dónde está posicionado? ¿Cómo? Porque es polémica. He oído por allí a los líderes venezolanos ya que van a... Mira, El Comandante para nosotros es la serie más ambiciosa que hemos hecho hasta el momento. En todo sentido, es una serie que tiene una cantidad de retos desde el punto de vista de producción. Vamos a contar muchísimos eventos, muchos universos. Nos hemos dado el lujo de crear un montón de personajes y de historias de ficción que acompañan a la historia central de Hugo Chávez.
y nos sentimos muy orgullosos. Ayer estábamos viendo el capítulo 1 y 2 y lo que sí te puedo asegurar es que no pestañamos. Ahora, estamos en estos momentos en unos de los sets, no podemos decir dónde, ni solamente que estamos en el sur de Bogotá, y esto es parte de muchos sets que se han creado, y creo que es una de las series con más presupuesto, con más detalle. Yo creo que en la América Latina, de un formato de 60 episodios, me atrevo a decir que es una de las series más costosas. ¿Y para cuándo está listo esto? ¿Cuándo comienzan? El primer semestre del año entrante seguramente empezarán a lanzar todos los canales que ya la han comprado. Moisés, ¿y esta inauguración tuya en este nuevo género, eso qué va a implicar? O sea, ¿vas a seguir en este camino de...? No, yo no voy a dejar de ser quien soy. Yo escribo columnas, escribo libros de no ficción y ensayos. Y esa es mi vocación, eso es mi identidad profesional. Pero este es un mundo importante, es un mundo que uno puede tener impactos interesantes, es un mundo nuevo que me permite descubrirlo. Es muy divertido a estas alturas de mi vida descubrir una nueva forma de expresarse y una nueva forma de llegar a la gente. Bueno, los artículos de Moisés de geopolítica y del nuevo orden mundial son multiplicados en muchos diarios internacionales, pero Moisés, escribir ficción, pasión, emoción, intrigas, ¿qué tal? Soy el primer sorprendido. Yo comparto con Angélica la expectativa que... con buenas bases de que esta serie Comandante va a ser vista en todo el mundo y no va a dejar a nadie indiferente. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con eso, vamos a ver qué pasa con la novela que estoy escribiendo basada en la cual está basada la serie y otros proyectos en los que ya estoy. O sea, ¿la novela va por un camino y la serie por otro o tú supervisas ambos? No, hay un equipo de guionistas, de productores, de editores, como tú mismo dijiste, la televisión es un trabajo de equipo, entonces cada capítulo... Pero hay un líder, ¿eh? Sí, hay un líder que está sentado al lado tuyo, que lee en detalle todo y tiene comentarios y todo, y yo también, parte del acuerdo es que yo también leo los guiones y ofrezco mis comentarios. Y viniendo de ti, Moisés, me imagino que ha sido rigurosa la investigación, ¿no? Sobre hablar de un personaje como ese Hugo Chávez. ¿Algún comentario sobre qué tipo de Chávez vas a señalar, a indicar? Sí, no solo viniendo de mí, debo decir que Sony le ha dedicado a esto la mayor rigurosidad, la mayor yo he quedado muy bien impresionado del profesionalismo, del cuidado con el que le están poniendo esto. Sobre todo los abogados, me imagino, ¿no? Es un equipo gigantesco, Richard, es un equipo de apoyo en todos los ámbitos de la compañía. De verdad que tenemos una serie y una historia en las manos que está muy sólida. Yo creo que es un intento legítimo de mostrar la historia y el arco de la historia de este líder latinoamericano, que no hay dudas, que fue un líder que entusiasmó y todavía sigue entusiasmando a mucha gente, sedujo a un país y a un continente que se entusiasmó mucho con Hugo Chávez, y esa historia pasó y es verdad, y también pasó y es verdad que él promovió y defendió políticas públicas e ideas cuyos resultados estamos viendo hoy en Venezuela. O sea, ambas cosas son ciertas. ¿Y Moisés qué final tiene? No, eso no se cuenta. Eso hay que ver el último capítulo para enterarse. Pero da para una segunda temporada, tres temporadas, porque la televisión ahora, sobre todo las superseries, no se están haciendo para una sola temporada. Inclusive Telemundo, que es uno de tus clientes, o sea, de una vez en el libreto ya están pensando en 4 y 5 temporadas, que es un poco el esquema de los estadounidenses. ¿Dos temporadas? Repito las sabias palabras de Moisés, eso no se cuenta. Hay que verla para saberlo. Nosotros hemos venido aquí a hacer la revolución bolivariana. Nosotros vamos a seguir adelante haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Y dónde coño estamos, Chávez? ¡Palomo, palomo! Todo va a estar bien, mi amor.
con Chávez vamos a dar una sorpresita. El papá va a ser una locura. Tú no sabes con quién te metiste, pendeja. ¡Embuste! Cada vez gana más seguidores. Nadie lo va a parar. Lo hemos hecho un coño y tú lo sabes. El poder y el dinero son como las drogas. Uno siempre quiere más. Y Angélica, nos gustaría saber, bueno, el gobierno venezolano actual, yo he visto por ahí algunos comentarios de algunos líderes diciendo que cómo, que, o sea, ¿qué está pasando ahí? O sea, ¿cuál es la reacción del gobierno venezolano sobre este líder o sobre esta historia? Pues el personaje es polémico, es imposible no generar opiniones encontradas. La polémica es bienvenida y yo creo que es importante que todo el mundo vea la serie para que se forme sus propias opiniones. ¿Y han contado con ayuda? Porque bueno, me imagino van a haber tanques de guerra, aviones, no lo sé, pero ¿qué tal? ¿Quiénes los han ayudado? Bueno, como en todas las series, tenemos un equipo de producción muy, muy fuerte, tenemos una productora muy sólida, empresas de logística, servicios de producción. Es sin duda la serie más compleja que hemos hecho en la puesta en escena, pero ha tenido la fortuna de que las estrellas se han alineado y todo ha salido al final del día muy bien. Y te repito, al ver el primer capítulo, uno respira muy tranquilo y dice, lo conseguimos. Angélica, va a haber un cronograma de lanzamientos, primero online con Blim, luego TV Paga, luego TV Abierta o todo a la vez. Hay un cronograma de ventanas, pero eso sí se lo dejo a los canales que te lo cuenten. Y Moisés, ¿cuánto tiempo estuviste en la investigación? ¿Qué nos puedes decir de esa rigurosidad que te caracteriza en este personaje? Bueno, la investigación tenía dos partes. Una era mi vida. Yo formé parte de esta historia. Yo soy un observador. Una de las sorpresas es que el presidente Chávez vivió su presidencia en televisión. Todas las cosas que parecen increíbles que están que están allí, la gente dice, eso no puede ser. Y tú dices, le das el link al video de YouTube donde está el presidente Chávez haciendo eso, que mucha gente diría que eso no es posible. Sony contrató un muy respetado y muy profesional equipo de investigadores. Y en mi caso yo leí todo, hablé con mucha gente, entrevisté a gente que estuvo muy cercana al proceso y a la presidencia y a la historia de Hugo Chávez. Y leí, yo creo que yo he leído, sino todo, mucho de lo que se ha escrito y por supuesto todos sus discursos, todas sus cosas. ¡Acción! La pregunta, Angélica, el casting, también igual que nos puedes decir, vamos a darle crédito al casting, director de casting. Mira, el casting también ha sido un reto enorme. Hemos, creo que, ensamblado uno de los castings más poderosos que yo he visto de una serie en América Latina. Cada actor está en personaje, cada historia tiene su universo que corresponde a los personajes que se pudieron construir. Y es un grupo que ha sido tan heterogéneo y se ha entendido tan bien desde el primer minuto que eso se ve inmediatamente en la pantalla. Obviamente el gran Andrés Parra, pues es indiscutible el papel que está haciendo. Él se tragó el personaje, lleva mucho tiempo, muchos meses investigando, entendiéndolo para poder transmitirnos esa fuerza que nos transmite. Creo que Andrés es uno de los mejores actores de América Latina. Y lo rodean y lo acompañan un grupo sensacional de actores de distintas nacionalidades. Está Stephanie Cayo, Julián Román, Alvide Abreu, está Marianela González, Francisco Denis, está Paulina Dávila. Bueno, se me quedan un montón. Son muchas historias y muchos universos que rodean la vida de Chávez que hemos logrado construir, historias de ficción
que son también muy poderosas y que creo que van a generar un impacto grandotote en la audiencia. Angélica, tu mano derecha en esta producción, tu productor ejecutivo, ¿quién es? ¿Cuántas unidades hay? Brevemente. Hay dos unidades. El productor ejecutivo es Lucho Jiménez y Andrea Marulanda. A la cabeza está Juan Pablo Posada. La directora creativa y encargada de todo el tema de la supervisión de los guiones es Camila Misas. Y bueno, los dos directores, grandes directores de esta serie son Henry Rivero y Pipe Cano, que han hecho un trabajo sensacional, tanto de dirección de actores como de puesta en escena. Y bueno, tenemos 150 personas en escena. Y como te digo, es un proyecto muy, muy ambicioso y con unos desafíos pero enormes, y que al final yo me siento muy orgullosa de haber podido liderar. Moisés, si yo te preguntase cómo interpretar tu personaje, el comandante Hugo Chávez, en estos momentos, o ¿qué dirías? ¿Quién es? ¿Qué ha sido? Esta es una opinión muy personal, muy, muy, muy mía. Yo siempre he sentido que Chávez es una oportunidad perdida. Fue una oportunidad perdida. Chávez tuvo la oportunidad de transformar a un país, aliviar la pobreza de manera permanente, luchar contra todas las plagas que afectan a un país como Venezuela. Chávez tuvo un cheque en blanco. El pueblo, los votantes de Venezuela le dijeron a él: tome, haga lo que usted quiera. Y él lo hizo, él le cambió el nombre al país, cambió la bandera, cambió la hora del país, cambió la moneda, cambió las políticas, cambió las instituciones, hizo lo que quiso. Entonces tuvo un cheque en blanco político y tuvo un cheque en blanco financiero, porque tuvo la suerte de que su periodo de gobierno coincidió con el boom de los precios del petróleo y Venezuela tuvo una avalancha de dinero producto de la venta del petróleo, pero además él también endeudó al país como nunca había sido endeudado. Entonces tenía todo el dinero con el cual podía hacer lo que quería, sin mayores restricciones, y tenía el apoyo de un pueblo seducido por la esperanza que él encarnó. Y ha podido dejar un país transformado, un país mejor, un país... Y lo que estamos viendo hoy en día no es algo de lo cual yo creo que el presidente Chávez se pudiera sentir orgulloso. Angélica, también en este periodo de la industria castellano hablante hay un nuevo género muy famoso que está surgiendo, que son las biografías, lo que llaman los biopic de personajes. Y bueno, ustedes ahora con Chávez me imagino que comienzan a estar en la vanguardia sobre esto. La pregunta es, ¿van a seguir en esta orientación de llevar a la pantalla historias de los personajes de América Latina? Nosotros arrancamos ya hace 2 años. Nosotros creo que somos pioneros de este género, uno de los primeros productores que empezaron a llevar y a promover este género en América Latina. Hemos hecho varias bioseries ya. Por supuesto, El Comandante, que es una historia de ficción, pero obviamente inspirada en la vida de Chávez, es uno de los más grandes que hemos hecho. Y te puedo decir que el año entrante más del 60% de nuestras historias serán bioseries. ¿Eso por qué? ¿Por audiencias? ¿Por una identificación? ¿Cómo? A la gente le causa mucha curiosidad entender qué hay detrás de esos personajes entrañables que fueron famosos por un motivo o por el otro. Y genera, digamos, una relación y una empatía inmediata con el televidente poder verlos en televisión convertidos en personajes que uno puede tocar y con los que se puede embarcar en un viaje de principio a fin y acompañarlos en el arco que sufrieron. Y son en general personajes muy poderosos y nosotros estamos en esa búsqueda, en la búsqueda de historias poderosas y potentes. Y bueno, ¿qué más potente y poderoso que la historia de Chávez? Moisés, tu socia acaba de decir que vienen más series sobre personajes y un investigador de tu talla que va a abrir una nueva división sobre investigación para entretenimiento. Sí, estamos trabajando en otras series. O sea que podemos decir, Moisés Naím abre de nuevo un nuevo género en su producción creativa. Podemos decirlo.
La verdad que muchas gracias por esta exclusiva con Produ de develar hoy quién está detrás de la serie El Comandante, uno de los proyectos más ambiciosos de Sony Pictures Latinoamérica, liderado por Angélica Guerra, nuestra vicepresidenta senior, y bueno, y por Moisés Naín, una de las grandes personalidades del mundo latino, ¿no? Porque a ti te leen en todo el mundo, ¿no? Y te di, hace poco en Inglaterra, en el Reino Unido, lo nombró uno de los pensadores más importantes del mundo. Así es, gracias. Bueno, muchas gracias, y transmitió desde un lugar en Bogotá, Richard Izarra, en un set de los muchos que hay de El Comandante.